también es conocida como la piedra de la resistencia. Posee fuertes propiedades esotéricas por traer fuerza física, energía, concentración y determinación. Promueve la energía mental y espiritual. Se menciona en varios pasajes de la Biblia, y es la primera piedra preciosa de los fundamentos del muro de Jerusalén. Es una de las 12 piedras que componen la coraza del pectoral de Aarón, el sumo sacerdote. El jaspe es una variedad opaca de cuarzo microcristalino, está compuesta principalmente de sílice. A veces también puede ser de origen volcánico. En la naturaleza, es un mineral que se encuentra en abundancia y viene en un gran número de variedades. Se compone de una red entremezclada de cristales de cuarzo, y suele identificarse por su opacidad y la presencia de vetas de color que provienen de la agregación compacta de diferentes materiales. Es una variedad impura de cuarzo microcristalino. Se puede presentar en diferentes colores en función de sus inclusiones, pudiendo contener hasta un 20% de otros minerales. Se encuentran diferentes colores como rojos, violáceos, grises, negros, verdes, amarillos, pardos, en ocasiones combinados. La jaspilita es una variedad de jaspe veteado con niveles ferruginosos y manganesíferos muy distintivos. El jaspe toma diferentes nombres en función a los colores que tenga. Los más conocidos son el jaspe rojo, jaspe púrpura, jaspe verde, jaspe iraí, jaspe dálmata, jaspe azul, jaspe leopardo, jaspe marrón, jaspe amarillo, jaspe mocaíta, jaspe pluma real, jaspe basanita, jaspe océano, jaspe orbicular, jaspe paisina, jaspe picasso, jaspe policromo y el jaspe sanguíneo. El nombre jaspe proviene del griego jaspis, que significa piedra manchada. Se encuentra en filones hidrotermales, en rocas volcánicas y en rocas sedimentarias. Su patrón se forma mediante la conformación de la roca. El jaspe es una piedra modificada por algunas impurezas intrusas. El asentamiento final del óxido de hierro, el dióxido de manganeso y el óxido metálico son los que determinan la apariencia final de la roca. Tiene una dureza de 6,5 a 7 en la escala de Mohs y sus principales yacimientos se encuentran en República Checa, Alemania, Brasil, India, Madagascar, África, Bélgica, Perú, Estados Unidos, Rusia, Francia y Portugal. De esta piedra se habla en los escritos de Alejandro Magno, Plinio el Viejo y los alquimistas medievales. El poeta Dante Alighieri la menciona en la Divina Comedia, y encontramos numerosas referencias, junto a otras piedras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La piedra jaspe ha sido muy venerada en tiempos remotos, y a lo largo de la historia se ha enfatizado su aprecio como amuleto. Este mineral se usaba para la decoración y el ornamento de esculturas, jarrones, pavimentos, chimeneas y muchos otros objetos. Una vez pulido o cortado, se utiliza como una gema para decorar joyas como pulseras o collares. A lo largo de los siglos, el jaspe siempre ha tenido un gran valor simbólico, ha sido usado por los hombres desde el principio de los tiempos. Durante las excavaciones arqueológicas, los paleontólogos y arqueólogos han descubierto numerosos rastros de usos de este mineral, que se remontan a la prehistoria. Ya era usado por el hombre prehistórico para la fabricación de herramientas. En Francia, particularmente en Bretaña, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz el uso del jaspe en el Paleolítico. El jaspe es un mineral bastante extendido y fácil de encontrar, por lo que ha sido utilizado por un gran número de civilizaciones.
En la alta antigüedad de Egipto, la piedra jaspe rojo estaba directamente relacionada con la fertilización y con la diosa Isis. El pueblo egipcio ha utilizado ampliamente el jaspe, en particular en la escultura de estatuas y objetos. Se tallaron amuletos de estos minerales, por ejemplo en forma de escarabajos, un insecto que simbolizaba la vida eterna. También se tallaron en jaspe rojo otros amuletos que representaban animales, como los que tenían forma de cabezas de serpiente que se utilizarían como protección contra las mordeduras. Estos talismanes podrían ser colocados alrededor de los cuellos de los fallecidos para facilitar su viaje al mundo de los muertos. Este uso del jaspe se describe en el capítulo 156 del Libro de los Muertos. Se ha encontrado un gran número de antiguas esculturas egipcias hechas de este mineral, como el busto de la reina Tili, esposa de Amenhotep III, que fue tallado en jaspe amarillo. En los mitos y leyendas de los pueblos nórdicos, se dice que el pomo de la espada de Sigifrido, el invencible héroe cazador de dragones, tenía incrustada la piedra jaspe rojo, un símbolo de coraje. Para los indios americanos, el jaspe simbolizaba la sangre de la tierra nutritiva y se utilizaba para hacer muchas joyas como pulseras, talismanes y amuletos. Estos artefactos podrían utilizarse como protección contra los peligros nocturnos. También se creía que el jaspe rojo tenía afinidad con el agua y podía usarse en rituales para atraer la lluvia. Los collares de jaspe también se usaban para ayudar a mantenerse física y mentalmente sano. En Japón el jaspe ya se usaba hace más de 10.000 años para hacer colgantes sagrados en forma de coma o colmillos llamados magatamas. Se decía que contenían las almas de los grandes guerreros. Estos ornamentos eran usados por sacerdotes y nobles como signo de su alto rango social. Algunos sellos imperiales chinos también se hacían de jaspe, y también se utilizaba como ornamento en los palacios y residencias reales, así como en mosaicos y estatuas. Los jaspes son piedras indicadas para energizar el cuerpo y aportarle fuerza y vitalidad. También se asocian a la limpieza, a la protección y al enraizamiento. Suelen ser indicados para desarrollar y llevar a término ideas y proyectos. En función al color y tipo de jaspe, este tendrá propiedades específicas. El jaspe es conocido como el supremo nutridor, sustenta y da apoyo en momentos de tensión, aportando tranquilidad y plenitud. Unifica los aspectos de tu vida. Facilita los viajes chamánicos y el recuerdo de los sueños. Proporciona protección y aterriza las energías. Absorbe la energía negativa, limpia y alinea los chakras y el aura. El jaspe equilibra el yin y el yang, sintonizando los cuerpos físico, mental y emocional con el reino etérico. Limpia la polución electromagnética y medioambiental incluyendo la radiación. El jaspe imparte determinación a todos los propósitos, aporta el coraje necesario para afrontar los problemas asertivamente y te anima a ser honesto contigo mismo. Te ayuda a pensar con rapidez y potencia la capacidad de organización, permitiendo completar los proyectos. Físicamente prolonga el placer sexual, sustenta durante las enfermedades prolongadas y la hospitalización, reenergetiza el cuerpo y facilita el funcionamiento de los órganos circulatorios, digestivos y sexuales. La antigua civilización maya empleaba la piedra de jaspe como un escudo neutralizador de maleficios y hechizos. Ayuda a desviar las vibras negativas y las regresa al lugar donde fueron emanadas. Es capaz de proteger a mujeres embarazadas y liberarnos de nuestros propios miedos. Este talismán realiza un trabajo espiritual que ayuda a combatir la depresión.
Es una piedra muy útil para aquellos que trabajan con las energías de la Tierra, ya que puede establecer conexión profunda con los espíritus de la Tierra y los guardianes de lugares sagrados. Es recomendada para la apertura de comercios y para alejar las malas vibraciones del entorno. Debido a que se trata de un mineral que absorbe y aleja las energías negativas, es importante que sea despojada y limpiada cada cierto tiempo, para que pueda seguir cumpliendo con su finalidad adecuadamente. La limpieza de la piedra de jaspe se realiza de la siguiente manera. Coloca sal marina y suficiente agua mineral en un frasco de vidrio, luego sumerge la piedra y déjala durante 24 horas. Al día siguiente retira la piedra y límpiala con un paño, o lávala con agua del grifo durante unos minutos. Para recargar su energía se coloca en un espacio abierto para que reciba la energía del sol durante 2 o 3 horas.